Quisiéramos mostrarles imágenes de la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y de la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump. El presidente Trump se encuentra en Buenos Aires, en la cumbre G20, pero el vicepresidente y su hija están aquí. ¿Por qué es importante esto, John? Es muy importante porque otra vez es simbolismo. Normalmente a las tomas de poder, eh, si es un país importante eh, como México, va el vicepresidente. El presidente de los Estados Unidos nunca va a toma de poder, no, eh, nunca, nunca en mi experiencia. Eh, siempre va el vicepresidente, si es un país muy importante como, como, como lo es México, y muchas veces puede ser un secretario o en muchos casos puede ser un embajador. En este caso, él ha enviado a su hija. Eso habla del caudillismo de Trump. Trump gobierna en Estados Unidos como un típico caudillo latinoamericano, donde la lealtad familiar y la confianza es mucho más importante que la eficiencia en su gestión o, o en sus conocimientos, etc. Entonces, al mandar banca, eso es una muestra de que queremos comenzar bien. Él ya tiene muchísimos problemas en los Estados Unidos y la verdad es que en México no va a estar entre ceja y ceja de Donald Trump todos los días.